El club bogotano La Equidad buscará mantener su buen momento futbolístico ante un alicaído Lanús, al que recibirá en Asunción, sede provisional de equipos colombianos ante la imposibilidad de jugar en su país por violentas protestas que se han cobrado la vida de más de una veintena de personas. El conjunto asegurador, dirigido por Alexis García, viajará para el partido de la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana, esta tarde motivado tras haber eliminado en Medellín al Atlético Nacional en los cuartos de final de la Liga Colombiana, en lo que espera rival entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, cuyo partido de vuelta fue aplazado por las manifestaciones. Para este encuentro se apuntan como titulares jugadores que han sido determinantes en el buen momento del club bogotano, como el extremo Daniel Mantilla, el central John García y los laterales Walmer Pacheco y Amairu Torralbo. Igualmente aparecen el goleador Diego Jerazo y el centrocampista uruguayo Pablo Lima, que se ha adjudicado la titularidad por su destacada actualidad. En la jornada anterior, los colombianos vencieron 2-1 a Aragua, pero cayeron 2-1 en su primera salida ante Gremio. Por su parte, el Granate ya llegó a Asunción con una nómina de 23 jugadores liderado por el técnico Luis Ubeldía, un viejo conocido del fútbol colombiano que dirigió al Independiente Medellín en 2017. La estrategia prescindirá de jugadores claves como Guillermo Burdizo, Alexandro Bernabéu, Pedro de la Vega, Nicolás Orsini, Tomás Belmonte y José Sanz, que no viajaron a Paraguay pensando en el partido del domingo contra Talleres, en el que buscarán clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Liga Argentina. Sin embargo, Subeldía convocó a titulares habituales como el colombiano Alexis Pérez, Facundo Quiñón, Nicolás Orsini y el portero Lautaro Morales, que ha sido inicialista en los dos partidos que el equipo ha disputado en el torneo continental. Todos los partidos son diferentes, afirmó el estratega con respecto al duelo contra Equidad, en el que buscarán un buen resultado que les permita seguir vivos en la Copa Sudamericana. Y bueno, chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. Oh, aguantame que ya voy. Flor la sigue teniendo Paloma. Ya hicieron el tiro libre. Se está atando los cordones el chino Esquivel. En la Argentina, en el mundo, a través de radioindependencia.com.ar y también radiolanús.com.ar, en el aire de AM 1160. Por Lanús 2000 Radio lo estás viviendo. Como siempre, cada partido de Lanús. Porque no transmitimos fútbol, transmitimos la pasión Granate. Ahí la pelota va para la izquierda, le aparece en Jefferson Mena. Mena que juega con Torralbo, Torralbo que juega con Angulo. 11 de la noche, un paco más de las 11 de la noche, y gritando en el medio de un comedor. Por ahí aparece Torralbo, Torralbo que juega con Mena. Creo que Lanús en algún momento va a tener una chance clara. Ahí no va a poder follar, la va a sacar Bonilla, la revolea Bonilla a la mitad de la cancha, la toca Pablo Lima. Se acerca Erazo, la pierde y rápidamente sale la contra de Lanús. Ahí la tiene Vera, Vera que pone tres dedos. Había que ser más sincero y más certero con el pase. Le cae de vuelta Paloma, Paloma con Matías. Matías Pérez que ataca por la banda derecha. Se vio que se proyectaba Morgantini, pero él no le dio bola. Le cayó de vuelta Paloma, Paloma para el chino. Lo dejan libre al chino, Marcelo. El chino, López Vera. Lanús, Lucas Vera, una jugada extraordinaria de Lanús. A un toque en el tramo final, Lucas Vera lo enfrentó y definió. Lo picó como en el patio de su casa. Vera, Verita, Lanús gana en Asunción, le gana la Equidad 1-0, Marce. Golazo de Lanús. ¿Viste cuando yo te digo, Fernando, que Lanús marca mucho a distancia y da muchas ventajas? Bueno, eso es lo que está haciendo el local con el equipo Granate. Por eso, con un toque de inteligencia de López, abriendo para Vera, después de la habilitación de Esquivel, todo sin marca, Lanús se pone en ventaja y es más que justo, porque esto se veía venir, porque la diferencia ya se había visto. Sí, todo.